con tristeza te digo, con el alma partida y llorosa, yo jamás he contado contigo, tú en mí tienes esclava y esposa, yo te sigo pa' darte cariño. De unir nuestras vidas, prometiste ser fiel y sincero, y juraste que en toda tu vida mi cariño sería lo primero. Hoy me tienes en el abandono, no te importa si vivo o si muero. Ofreciste tu nombre para amarnos, sobraban motivos. Hoy te sales, no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo, y llorando me paso las noches esperando que ofreciste tu nombre para amarnos, sobraban motivos. Hoy te sales, no sé para dónde, nunca quieres llevarme contigo, y llorando me paso las noches. Esperando que vuelvas conmigo. Que vuelvas conmigo. ¡Bravo! ¡Hey! ¡Viva la reina! ¡Larga vida la reina! ¡Amarte full! ¡Milonga! De mi propia vida. Dime qué queda de ti. Tú, mi reina, gracias. Señores, que, mira, tú sabes saludar como la reina. ¿Cómo? ¿Cómo que se? Porque la reina de belleza, sí. Pero tú eres la reina. Mira, larga vida, la reina. Larga vida. En tu casa, mi amor. Ay, qué Dios mío. Ese tema, mami. Esa canción. Es nueva. Cuando yo era chiquita. ¿Quién? ¿Nueva quién? No, tú interpretándola, amor. Ah, no, no, sí, claro. Ah, claro. De hecho, estaba, yo creo que, Juan, yo creo que estaba en el tono original, ¿verdad? Es que yo no había nacido. Ay, es con esto que voy a hablar. Sí, ya. Sí. Ok. Ay, yo ay, no ay, había... Tú me la, oye, me la dejaron en el tono cuando yo era una carajita, Yana. Ah, porque tú la cantabas de niña. Yo la, no, cuando yo era una carajita, vamos a decir, comparado con lo que tengo ahora, que verdad, no se pueden decir. No entremos en esa materia, pero, que somos dolientes. Sí, no, y yo quise venir además, Yana, porque... y hacerte como este, una dupla me de encanta. Una de las canciones que todavía, a más de 45, ¿verdad? Estamos celebrando 45 años, pero a más de 45, esa canción la gente me la pide. ¿Tú puedes creer una cosa así? La esposa olvidada. ¿Cuál de estos recuerdos se pasan cosas? Mm. ¿Y cuál de estos recuerdos se pasan cosas? A ver, se pasan... ¿Te han removido más tu alma? Bueno, el inicio, la primera gira, la primera vez que vine como Mil y los Vecinos, Jocelyn todavía no entraba en la orquesta.
creo que fue al estadio Cibao o al estadio Quisqueya, no me acuerdo bien hace mucho, corriendo en ese estadio para ir a cantar este, tú sabes que te quiero, ay, sí, y sabes que te amo. Y hace mucho, ha llovido, hermana. Ha llovido, pero... Y pasan cosas, y pasan cosas. Ahora, dime de ese pasan cosas. Cuando ya tú sabes, Rafael se va con el Señor, y que yo me quedo como en un shock, que yo recuerdo precisamente como hoy, que yo no sabía ni siquiera qué sentir, o sea, ¡pa! Muere Rafael. Pero tú sabes, Milonga, que siempre se dice que del dolor, uh-huh, aunque es contraproducente como pensarlo, uh-huh, el dolor es una plataforma, uh-huh, de la que surgen cosas impresionantes, uh-huh, porque tu carrera individualmente, uh-huh, comenzó después de ese lamentable... Se reinventa, sí, como el ave fénix. Exacto. Sí, sí, fíjate. Sí, sí. Pero si tú me dices, dije, vas a pasar por el Niágara, vas a pasar el Niágara en bicicleta, sí, yo te digo, sí, está bien, pásalo. Ya peor. Váyase usted adelante, que yo la sigo después, tú sabes. No, o sea, sí, ciertamente es así. Por ejemplo, Jocelyn ahora atraviesa por un periodo muy difícil de su viudez. Lo sé. Y una de las cosas que estoy viendo como que, wow, como un despertar, es que mi duelo fue el mío, el de Jocelyn es propio de ella. Cada persona tiene un duelo y tiene un proceso. Y por más que yo quiera decirle, no te apures, manita, que estamos aquí, sí, que tú sabes, ella no, tiene... Oye, lo que pasa es que a veces tú ni sabes cómo consolar ante una cosa no, así, ¿me entiendes? No hay forma de consolación. Lo que hay es decirle a la persona, dale, ven. ¿Cómo tú puedes, ven, se logra la resiliencia? Y quiero que me lo contestes cuando regresemos. Porque yo creo que es una herramienta de la que tenemos que tirar obligatoriamente. Porque ya, eso es la vida, mamá. Uh-huh. Momentos así, como tú dices, momentos asá. Así. Y no te me puedes quedar ahí abajo. Nunca jamás. Aquí está la reina. Larga vida a la reina. Mili Quesada con nosotros. ¡Hey! Excelente pregunta. Vamos a ver qué responde nuestra maravillosa invitada al regreso. La reina del merengue, Mili Quesada, sigue con nosotros. Estamos de regreso con Yapna. Las conversaciones, las buenas son las que hacemos fuera del aire. Sí. Y la blusa está linda, linda. ¿Viste el color? Dime, amores de mi vida. ¿Cómo se consigue la resiliencia de un hombre? ¿Y qué? ¿Cómo aprendes a ser resiliente? Porque no, la palabrita muda, tú sabes. Sí. Pero guay. Eso es innegociable. Eso es, o te haces resiliente o te hundes. O sea, aquí no hay tu tía. Aquí tú tienes que... ¿Cómo te digo? Mis vivencias, sobre todo las que son pruebas de fuego, es tú decir... ¿tú sabes? Y comerte las uñas y qué sé yo. Tener gente a tu alrededor que te dice, sí, tú puedes, sí, dale. Sí. ¿Qué Los pasó? Los Ángeles, que te oí también en otro de los programas, Pedrito y Josefina, sí, fueron los que te dijeron, ok, se acabó, oh, te me levantaste y vamos arriba. En su forma muy jocosa, Josefina, ajá, lo dijo con su carajo al lado, tú sabes. ¡Párate! Ay, no, Josefina, nunca. No, jamás, ajá, jamás de los jamás. Párate de ahí, párateme de ahí, tú sabes. Yo, ya quisiera yo poderle decirle. ¿Tú estás consciente de lo que tú eres? ¿Cómo así? Yo te voy a explicar. Lo primero que te voy a preguntar, o sea, si alguien me encomendara, uh-huh, escribir la historia de tu vida, okay, y sobre todo tu vida completa, porque somos 360, somos integrales, uh-huh, ¿cómo tú crees que yo tendría que ponerle de título? ¿De título? Ajá. Yo no sé. Ay, mi madre, no sé. Cuquita, a mí me decían Cuquita, tú sabes. ¿Es verdad? Y yo hablaba mucho con Cuquita. Ay, Cuquita, pues tú te me lo mantes, porque así que te voy Cuquita, a decir Cuquita, la fosforita de la casa. A mí mi papá me decía fosforito. Yo tenía mucha energía. Yo creo que sigo teniendo energía, pero la derivo de la música, que es lo que más me apasiona, de la profesión. Y mi historia habría que contarla, bueno, es que son tan, ¿verdad? Son tantos capítulos, unos, como decíamos ahorita, que hacen de esta vida algo muy interesante, glorioso, porque yo todos los días le doy gracias a Dios por tener un día más de vida. Lo único que le digo a Dios, bueno, dame la fortaleza y la sabiduría para enfrentar lo que venga, Señor, lo que venga, porque de verdad que... ¿Sabes cómo yo le pondría? ¿Cómo le pondría? La señora identidad. ¿Cómo así?
Tú eres nuestra identidad. Ah, bueno, ya tú estás en el contexto de lo que es el país. Ajá, y lo demás, tú estás consciente de eso. Bueno, mire, yo me siento bendecida. Tú eres muy humilde, tú sabes, entonces sí. No sé cuántos premios, qué Grammy de este lado, no. Qué Billboard de este lado, qué los escenarios más importantes del mundo. No. A fin de cuentas, cuando llegas a casa, Emily, la mamá, la abuela y demás. Pero yo siento que, porque hay que salir del bosque, ¿sabes? Y tener esa capacidad como ser humano. Tú eres identidad, Mili. Yo cuando te anuncio en radio, digo, esto no es un concierto al que vamos a ir. No. Vamos a celebrar la dominicanidad junto a Mili Quesada. Yo creo que pocos embajadores o embajadoras de nuestro país, de lo mejor que tenemos, eres tú, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias porque eso es un compromiso y una bendición que ha venido como consecuencia de, ¿verdad?, de las vivencias, de las pruebas, de los éxitos, de los momentos gloriosos en que hemos podido, como familia, la familia Quesada y ya cada cual con sus respectivas parejas, mis hermanos con sus esposas, que también son heroínas, porque yo digo que la esposa de Martín y la esposa de mi fenecido hermano Rafaelito son dos mujeres extraordinarias que asumieron su rol de madre, de esposa y tener que mantener el kiosco en pie en lo que los esposos salían a viajar, que con nosotros no íbamos. Y a ti te dio un montón de trabajo, ¿eh? Hombre. El mantener el colmado abierto y el kiosco en pie. Yo pienso que se me hizo más fácil porque yo me iba con Rafael, con el gato. ¿Y te llevaba a los muchachos qué? Chiquitos. Mientras no tenían escuela, yo me los traía. Hay videos en YouTube donde tú ves a Miguelito, que hoy tiene 40 y tantos, ya me voy a sacar la edad, pero bueno. Sentado en la tarima, aquí, en el show del mediodía, con una Y con por una ejemplo, cuando no podían ir, ¿no te reclamaban, Mili? Bueno, se me enfermaban, ya. ¿Somatizaban, Mili? Somatizaban. Una semana antes yo andaba corriendo para el pediatra porque uno tenía una infección en un oído, el otro le dolía. Oye, hoy día estábamos tratando con una psicóloga justamente de eso. ¿Ya? De cómo los niños somatizan, sí, y hacen alergia y hacen de todo, sí, por la ausencia. Por la ausencia. ¿Y qué tal te dolió eso, no? En el momento no, en el momento era, ay, una precariedad. No había tiempo. Una precariedad, una situación. Vámonos para el médico. Yo tenía un médico dominicano, el doctor Sención, que me agarraba a esos muchachos y me los ponía a volar y yo ¡pah!, se los tiraba a mi mamá o a la señora que duró conmigo, Argentina Jiménez, que está en Salcedo. ¡Argentina! ¡Hola, Argentina! ¡Hola! 35 años duró conmigo. ¡Jesús! Estuvo conmigo manteniendo mi familia y un hogar dentro de lo que era la normalidad. Pero para viajar, esos muchachos me ponían malos. Y el chiquito, ¿a quién? Que de chiquito no tiene nada, porque el chiquito tiene casi 6'2", 30 y pico de años. Yo digo que ese pagó la cuota más alta. Porque a la hora de Rafael morir, él tenía 6 añitos. Ah. O sea, que el que menos estuvo con su papá. Ya tú sabes lo que hace eso conmigo. Y tú 2 años, trancada, arropata aquí, llora. De diablazo. ¿Le pediste perdón o qué? Yo vivo pidiendo. Es verdad. Ay, mi amor. ¿Y por qué te mea culpa permanente, Mike? No sé, o sea, las madres tenemos ese sentimiento de culpabilidad porque es que nosotros sabemos que los hijos están dentro de un cuadro que no necesariamente tienen que entender. Estos músicos todos dejan su familia detrás para estar en un momento sin horario. Saben cuándo entran, pero no saben cuándo salen. Esos muchachos están pagando una cuota. Mis hijos ahora me dan muestras de que lo que están haciendo con sus hijas, por ejemplo, Miguelito y Anthony, ellos quieren hacer las cosas que a ellos les faltó cuando yo les falté a ellos. ¿En serio? Y muchos como Rafael también, ¿no es cierto? Sí. Sí. Muchos. ¿Qué cosas así de Rafael tú las ves en tus hijos en este momento? Bueno, su temperamento, el temperamento de Miguelito, que es a millón, es como el de Rafael. El de Anthony no, el de Anthony, el segundo, que tiene una nena, sí, se parece a mí. Entonces, eran cosas que ahora de adulta y como mamá y como abuela, puedo mirar hacia atrás y entenderlo, pero allá no, cuando era pequeña no. Pero no caíste en el gancho de darle a ellos todo lo que tú no pudiste tener. No. No, es verdad. Porque, como Josefina Frome. Claro, que todo el mundo cae en ese gancho, sí, y eso no, es tremendo. No, pero sí recordarles que todo lo que tienen es a base de un gran sacrificio, de un precio que yo he tenido que pagar, de cosas que yo he tenido que dejar de hacer con ellos como mamá para poder ir a buscar el peso y el pan de hasta cada día. Hasta tú como mujer, ponete en la cola del autobús. Exactamente. Me ha pasado. Y tu nena no lo va a apreciar hasta tanto ella no se case y tenga hijos y te va a recordar, ¿entiendes? Sí, claro. Eso es así. Es y se va a valorar más. Amén. Y se va a apreciar más. Amén. Pero tú eres como una mujer 360.
¿Cómo así? Porque tú ingresaste a un medio sumamente difícil, sí, pero eres una mujer muy querida, inclusive sí, por tus compañeros. Mira que te tenemos aquí. Yo sé que te han compartido cantidad de testimonios, pero yo no me iba a quedar me fuera de eso. Vamos a ver. Mi amada Mili, mi niña preciosa, mi niña del alma, de corazón, cuántas cosas que hemos vivido juntos, pero hoy es un día muy especial, porque hoy celebro contigo tus 45 años de trayectoria. Hoy hay fiesta en los cielos y en la tierra. Hoy la República Dominicana levanta su bandera y en el centro de su corazón grita a voces felicidades, preciosa. Felicidades por estos 45 años de alegría, de gozo, de fiesta, de un buen merengue de calidad. Yo creo que tú lo sabes y todos lo celebramos contigo. Felicidades, corazón. Te amo mucho. Mili, ¿qué te puedo decir? Que te amo, que te quiero demasiado, que mi cariño va mucho más allá a la gran admiración que ya te tengo desde que tengo uso de razón. Gracias por ser inspiración, gran inspiración para mí, y te doy las gracias por aportar tanto a nuestra República Dominicana y a nuestro merengue. Te amo con todo mi corazón y le pido a Dios que te me dé mucha, mucha salud para que nos siga brindando tanta buena música con esa voz tan maravillosa que Él te ha regalado. Ay, Dios, tú eres como una madre para la nueva generación. De un paradigma, cariño. ¿Y para dónde van a coger? Gracias, Frank. Gracias, Superman. Manicruz. Ay, Dios. Aquí está ella con los ojos vidriosos. Entonces nos vamos a una pausa, cariño. ¿Cómo es que tú haces? Tú me tienes que enseñar. ¿El qué? Ese quedó un poco torpe. Pero yo soy una Mili wannabe. No se mueva nadie, ya regresamos. Ya yo estoy casi a punto de hacer un dúo con Mili. Ay, sí, ya anda. Ay, yo canto. ¿De verdad? Tú eres loca. ¿Y quién se va a atrever a cantar al lado de ti? Dime, yo siempre digo que papá Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero si yo cantara vas, como tú y tuviera ese salero que tú tienes, mi amor, yo no le hablara a nadie. Tú entiendes bien. Pero los karaoke se hicieron para eso. Ah, no, yo. Pero tú no me quieras ver un karaoke. Tú que lo haces. No hay quien me saque. Mentira. Hasta que ya yo quedé ronca, disfónica. Pero estoy bien. Claro, mi amor. Y sé con mi amiga y demás que nos reunimos. Es un éxito rotundo. Mili, querida, ¿hay algún momento de tu vida? ¿Hay algún mensaje que hayas recibido que es al que tienes que recurrir siempre? En momentos así y en momentos así. ¿El mensaje tú quieres decir, por ejemplo? Enseñanzas, vivencias, ¿qué? Bueno, a través de los años he cultivado amistades, amigas que me han enseñado mucho. Entre ellas está Josefina, obviamente. Tú sabes que Josefina fue a casa a levantarme, que ella dice que ella nos vio. Ella me encontró arropada y veía a mis hermanos alrededor de mí. Con la ventana cerrada, sí, señor, a mí le parecía el cadáver en el centro y toda esta familia alrededor de ella. ¿Qué es eso? Párese de ahí. Así fue, literal. Yo le estaba diciendo esta mañana a Josefina que de ella he aprendido o trato de emular su valentía. Josefina es muy atrevida. Sí. Josefina actúa y después averigua. Ay, pobre Pedrito, con estas dos señoras. Sí, hay que tenerle pena. A la derecha y a la izquierda. Pedrito es un mártir, ¿sabes? Te voy a hacer una estatua, mi amor. Ay, sí, ay, sí. Él se ganó el cielo hace al lado del obelisco, cariño. Mira, Mili, esto es un medio. A nosotros, yo no sé, como que nos culpan. Y a veces tienes razón de que formamos parte de un medio sumamente complicado, de un medio donde hay muchísimos egos, donde verdaderamente no todo el mundo se alegra ni de tu felicidad, ni del éxito. Esos son dos aspectos que crean muchísima roncha. ¿Qué tal tú transitando por 45 años? Tiene que haber cogido mucho fundazo, y sacudido y echar para adelante. ¿Qué tal ha sido tu experiencia de lidiar con la señora Fama, que es traicionera muchas veces? Bueno, una de las cosas que yo hacía con Jocelyn, que nosotros hablábamos mucho porque teníamos mucho tiempo viajando, montar en una guagua para un pueblo lejísimo, a Dajabón o a Boston, que son 5 horas de camino, para ir a tocar 2 horas y regresar. Hablando mucho, nos poníamos de acuerdo de que nunca nos dejaran una a la otra, nos recordáramos una a la otra de mantener los pies sobre la tierra. ¿Ella era tu cable a tierra? Exactamente. Por ejemplo, ¿en el mío o mi hermana? Exactamente. Siempre. Esa era una de las fórmulas. La otra, como te decía, hay otra amiga en puertorriqueña, ella, Inés Figueroa, Tita,
que Josefina vive diciendo, ay, sí, tu amiga Tita. Tu amigui. Y retuerce el hocico. Eso me suena a mí. Y retuerce el hocico. Es María del Mar. Inés decía. Sí, porque tú crees que ella es tu amiga. Exacto. Inés me decía, por ejemplo, en medio de la crisis en Puerto Rico, cuando Rafael cae hospitalizado, yo tenía que enfrentarme con una nómina. Yo no hacía nada de eso. Y yo era. ¡Qué lío tan grande! Ella cogió una libreta y decía, y la ponía, págate en la mesa. ¿Cuál es el problema? A mí esa frase se me quedó como un sello. ¿Cuál es el problema? Yarna, ¿cuál es el problema? Y es verdad. No importa. Es una filosofía de vida. ¿Cuál es el problema? Los problemas suelen convertirse. Cuando tú coges el toro por los cuernos, lo atraviesas, es aprendizaje. Que son oportunidades de aprendizaje. Ajá. O sea, porque todo problema tiene solución, a menos que no sea la muerte, que ya es la final. Mira, Milonga, ¿y cómo tú te has hecho para adaptarte a las redes? Ay, porque yo sí he pasado trabajo. Nosotras somos análogas, tú sabes. Exactamente. Pero no podemos prescindir de ella. Mi nieta de 6 años sabe de las redes más que yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo le digo a María Manuela, ayúdame, ella me coge el teléfono en segundos. Exacto. Digo, pero me enseñaste. Y retuercen los ojos y dicen, ay, Dios mío. Le da una desacreditada. Y una se siente tan bruta. Dios mío. Pero hay que echar para adelante, hermana. Hay que reinventarse. Y te han difamado, porque esas redes son moneda de dos caras, pero tan abiertamente. ¿Tú sabes qué? Que yo como no... que todo el mundo se cree con derecho de coger. Ah, no, eso sí, pero no, yo no le paro bola a nada de eso. Ajá. No te afecta, seguro. Mismo. Bueno, me afectaría mucho si le doy credibilidad o si me voy en una con ese hilo de cosas. Yo creo que una vez, no hace mucho, Keiter me hizo una sesión de fotos y como que se le fue la mano en los filtros y la cosa. Miren, la mía va a decir, pero yo no sé usar eso. Me dieron una cava, pero una cava llana. La gente comenzó, no, esa no eres tú, pero ¿y cómo es posible? Y por ahí para abajo. Cosas que yo decía, pero ¿y por qué? Yo dije, ay, no, primera y última vez, no. Más yo, nunca. Mi día a día, mi esposo. Yo tranquilo, que yo no sé usar eso. O sea, que todo lo que sale, yo misma soy. Mi espejo y yo. Mira, más gente que te quiere, a ver. ¿Quién? Hola, soy la Magimba Perfecta, la Grande. Soy la gran soberana de la República Dominicana. De soberana a soberana. Hablar de Milly Quesada, ¿qué puedo decir? Tremenda artista, tremendo ser humano. Algo que es inigualable. Tú eres original, sin copia, mi amor. Te quiero muchísimo, Dios te bendiga, muchas bendiciones y te mando un tremendo beso. Y estoy feliz de la vida de que papá Dios me haya puesto ser humano como tú en mi camino para que seamos nuestras amigas. Te quiero mucho y te mando un beso. Bendiciones. Mi querida Milly, qué merecidísimo homenaje en el programa de Yagna. Puedo decir muchas cosas de ti. Eres un referente del merengue en playas lejanas. Ha llevado nuestra música a lugares donde no se conocía el merengue. Tu voz es privilegiada. Me siento muy orgulloso de ti, te lo he expresado cada vez que nos encontramos en eventos especiales como el Grammy y Premio Lo Nuestro. Te mando un fuerte abrazo de todo corazón y muy efusivo. ¡Qué bien! Este es otro dominicano que nos hace sentir sumamente orgulloso. Yo te voy a dejar un tema en el tintero. ¿Se puede hablar de evolución del merengue? Tú sabes el proyecto que vive el merengue, que te hicimos un merecido homenaje allí. Y siempre que si el merengue está en crisis, perdón, aquí no hay una fiesta donde no se toque y se baile merengue, definitivamente. Pero sí, hay otros ritmos que han venido a ocupar un sitial preferencial. Sí, sí. 45 años no son 2 ni 3, cariño. ¿De qué se puede hablar? ¿De evolución, de involución, de estar estática nuestra música? Ella me responde cuando regresemos. Larga vida a la reina, Milly Quesada. Ya, de aquí para adelante ya tú sabes. ¿Eh? ¿Y te puedes poner natural, mira? A ver. Yo le dejé una pregunta en el aire, pero tengo a Pedrito muy nervioso porque no me ha hablado del día 17. Esto viene, Pedrito, y contigo y con Josefina. Que ya tú sabes, lo estoy anunciando todos los días. Eso está así, señores. En el nombre de Jesús. Yo no tengo la menor duda. Cuéntame, Milonga, evolución, estático, ¿qué? Es un proceso. Yo creo que lo ha malinterpretado. Porque reinar literalmente solos en toda la década de los 80 nos hizo privilegiados a nivel internacional, obviamente, y definitivamente.
Pero llega la vorágine de la salsa, bueno, no, la salsa estuvo primero. Le llega la vorágine de la bachata, de lo urbano, y cada vez más las programaciones radiales se convierten en talk shows. Ya eran más conversaciones, entrevistas que musicales. Y pasamos de ser privilegiados y reinando solos como merengue, como gremio, a competir con otros géneros por el tiempo que era más reducido. Y para relevo el merengue ha habido una brecha muy grande, Mili. Exacto. Eso hay que reconocer. Exactamente. Y también lo urbano, la música urbana y el merengue. ¿Te gusta la música urbana? No tenemos... Ok. Ya entendí. Si tú me lo desglosaras un ching más, manita, sería un par. Pero es que la gente quiere entonces decir que por cuanto el merengue no goza de lo que gozaba en esa época... Uh-huh. Estamos al menos o estamos en decadencia, y no es verdad. No. Es como dice el doctor. Es una realidad, perdóname. Sin merengue no hay fiesta. No hay. En ningún sitio. No hay. Independientemente de la nacionalidad, porque yo llevo el merengue al Japón y en vivo la gente estaba cantándolo fonéticamente. Wow, y no sabían ni inglés ni español. Y yo, domo arigato, era lo único que yo sabía. Pero hay una cosa, sí. O sea, ¿qué es lo que más falta hace? ¿Para que ese relevo? Bueno, tenemos a Manny Cruz. A Manny Cruz. Miriam Cruz, ¿por qué no? Está dentro de lo que es después de ti. Mucho más joven que pero yo. Como que para que haya más preeminencia, para que ese relevo venga zumbando. Plataformas que den, que le permita a los nuevos talentos manifestarse. Programas como este, que tú, yo veo que tú le das apertura a los talentos jóvenes. Y los talentos jóvenes tienen que entender que tienen que utilizar los recursos que tienen a mano. Nosotros no teníamos en mi tiempo a YouTube ni teníamos las redes, pero ellos sí, ahora lo tienen. La industria cambió totalmente. Antes ustedes vivían de los discos que vendían. Exactamente. Ahora es a través de las redes y las presentaciones redes. Que es, hacen. Es correcto. O sea, es una cosa muy diferente. Lo que no pueden es abandonar sus sueños. Dele alas a sus sueños y échelos a volar. Pero también dijo Eddie hace ya un tiempecito que para que un muchacho joven, nuevo, pueda hacer una producción, tienen que contar mínimo rezando con 7 millones de pesos. Y entonces, mire. No, dímelo en dólares, que yo porque no entiendo. Porque ya las casas disqueras. ¿Cuánto es 7 millones de pesos millones en dólares? Porque ya las casas como disqueras. Como 3 mil dólares. 3 mil dólares entre el costo de grabación, el arreglista. Es una pasta, ¿eh? Es sí. Un dinero. Para los urbanos es más fácil, ellos nada más ponen una cajita de ritmo y tú... Ya está. Y la... ¿Y pero cuarto? Nosotros, sí. Es fuerte. Y a mí me dicen que los bachateros también cuesta todavía mucho más. Y la bachata está en onda y nosotros como... Y antes la casa disquera te daban una plata para te daban eso mismo. Exactamente. Ajá, un adelanto. Y asumían la promoción y el marketing, ya no. Ah, pero esos son todo excusas para no hacer lo que hay que hacer. Hay que hacerlo... quizás no contando con todos los recursos necesarios para hacerlo, pero se puede. Lo pero que no 45 se puede... años después, es cuestión. Porque lo tuyo no ha sido cría fama y échate a dormir. No, para nada. Tú estás así, para a mí. Fíjate nada. Lo que te acabas de cantar al principio del programa. Sí. O sea, tú estás adelante, y quizás muchos se han recostado con eso. Pero mira, tenemos esta dinámica. Vean. Echen el monitor para acá. Esto es como una especie de cajita sorpresa. ¿Una qué? Sí, pero vamos a recordar. Recordar es vivir. Y a ver, y tú me vas diciendo tu impresión de cada una de las imágenes que vamos a ver. A ver. No la atravieses en la cámara. Minga y Petraca. Ve qué belleza. Pero te quiere, ¿eh? Pero mira, ay, Dios mío, mira. ¿Y eso de dónde era? ¿Eso es gordo? ¿Qué? Eso del mediodía. Madre. Es el show del mediodía. Déjame ver qué bajiste es ese. Ay, Dios mío. Yo sigo cantando eso. Tú lo sigues cantando. ¿Cómo señores, que yo no sé cómo que hay gente que oye un merengue y por lo menos los pies no se le mueven. A ver, aquí. Barranquilla. Esa es Juanita. Juanita.
Ya yo no lo canto. Ya yo no lo canto en ese tono. Ay, por Dios, dime la verdad. Mi amor, riégalo. Y en mi caso, riégalo a ver si se hace el milagro. ¿Y esa que está al lado mío, quién es? Ay, Dios mío, esa es Eunice. ¿Esa es? Eunice, la compañera de Miriam Cruz. ¿Es verdad? Ay, Eunice. Está en el cielo ya. Esa es una de las cosas, fíjate. En Colombia tú estás un... Me lo quita. Cumbiarengue. Y nadie me lo quita. Una jorobita, Jocelyn con su... Con su clásico pelo con recorte de pelo que quería todo el mundo, fíjate. Ay, santo Dios. Jocelyn es buenísima, amiga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si tú supieras. ¿Qué, mamá? Que yo miro, no, que miro eso, ¿verdad? Y hay músicos ahí que ya no están aquí en el plano terrenal. Es verdad. Sí. Es como pasa, tristeza, ¿no? ¿No? Claro que sí, mucha nostalgia, pero también mucho orgullo de pensar que son momentos extremadamente especiales. Épocas, etapas maravillosas. Oportunidades que no se le dio a todo el mundo y que se nos dio a nosotras para hacer esto que hoy celebramos, para celebrarlo el 17 de junio. La vida es una decisión, cariño, día a día. Sí. Y lo que hay que... Persistir. Como decías tú ahorita, agarrar el toro por los cuernos, mirarle los ojos, decirle, tú no sabes con qué clase loca te metiste. Meterte. Y meterte de lleno. Hay que meterse, hay que atravesarlo. Y vivir, vive que la vida te sonríe, como dice la canción Oye, de José Antonio eso Rodríguez. Eso no tiene madre. Sí. Cántamelo en chinga, nos acabamos. Vive que la vida te sonríe, que te da los buenos días, aunque llueva o se te caiga el mundo encima. Vive que la vida es una sola, aunque guardes bajo llave los papeles que aseguren tu parcela ya en la... Ay, en la gloria. Viste que tú cantas, miren, caramba, para que se estén burlando. Con permiso, una pausa, ya regresamos. Mi nombre es Milagros Quesada Borbón y me dicen Mili. Así de pequeña como soy, me gusta la música. Dicen que rindo como el arroz blanco e incluso mi papá me llamó Fosforito. Que para todas las fiestas, ahí estoy yo, dándolo todo. Desde aquí les puedo hablar que ya grande participé junto a mis hermanos en la agrupación Mili, Jocelyn y los vecinos, donde pegamos varios temas, de los cuales se destacó mucho Volvió Juanita. Para el año 2003 me convertí en la primera artista femenina dominicana en ganar en la categoría Álbum del Merengue del Año en los premios Latin Grammy. Ah, y en el año 2008, mi disco Solo Faltas Tú logró un récord en ventas en República Dominicana, con más de 50.000 copias vendidas. Así pensando, entre viajar por el mundo entero, más de 30 discos grabados, varios reconocimientos dentro y fuera de mi país, más amenazas de que el merengue está desapareciendo, yo hoy celebro mis 45 años de trayectoria musical. Y lo que falta, porque hay reina del merengue para rato. ¡Ey! ¡Qué linda! Gracias a Sara Lisa. Se parece a ti, tan chula. Ya escucharon esa semblanza maravillosa. Sara Liz, que lo ha hecho maravillosamente bien. O sea, Fosforito. Fosforito. No me extraña nada, mi amor. Porque cuando ella asume... Miren ustedes, ¿quiénes están aquí? Los dos mártires. Mi querido mártir. No, el mártir es... El mártir por excelencia. Pedrito Núñez. Y la afamada Josefina. La líder. La líder. Vamos a brindar mientras tanto vengan. Salud, Josefina salud. No puede beber porque si bebe, brinca. Ajá. Ajá. En la luz. Por tus primeros 45 años, que vamos a seguir rindiendo, señores. Amén, salud. Amén. Salud. Salud, mi vida. Con gracias. La gracia de Dios. Amén. Dime, Pedrito. Bueno, mira, la historia de este 45 aniversario se inicia en marzo en el Coca-Cola Music Hall. Uh-huh. Diría que el sitio de espectáculo que más está de moda en todo el área. Y logrando dos semanas antes, para que, digo, se anunció, uh-huh, un sold out rotundo. 4.000 asientos ocupados, a tal punto que se aparecieron 40 y pico, casi 50 personas, que venían del interior de la isla. De la isla. Y decían que cómo iba a ser, que ellos pensaban que había... Y entonces se pidió un permiso a los bomberos, porque allá hay reglas. Sí, es verdad. Para darle la oportunidad de que esas 45 y 48 personas se subieran a un segundo nivel, porque tenía no tres muegue. Niveles. Parados.
2 horas y media. Pero entonces, ¿qué ha sido lo más importante para ti de superar en esta carrera que tienes? Yo sé que lo que ustedes hacen no es nada fácil. No, para pero nada. No porque la milonga sea complicada. No, porque no. Gracias, Yarna. Defiéndeme. Haz la pregunta, pero defiéndeme, porque si no me... Óyeme. More, me pusieron una cara que yo... Pon una cámara, mira. Te vamos a dar permiso para que en el apartamento no, tú pongas una cámara. Un día de eso que ella se levanta, porque ella tiene su cuarto, ella su habitación, que nadie entra. Claro. En casa de ella. Claro, es verdad. Y entonces que ella viene, que amanece extraviada. A revés. Exacto. Y empieza a extrañar. A extrañar cosas y a decir que esto no me gusta. Que bueno, More, que tenemos nuestro momento. O sea, somos mujeres intensas. A mí me tienen amenazada. Dice que a mí me gusta el dinero. Yo no entiendo eso. Pero este triste infeliz no sabe de un chele que entra, nada. Porque se vendió julio casi completo en Puerto Rico. Ajá. Y entonces, tú nada más te vendes por dinero. ¡Me vas a acabar! Y tú me miras, acabo de cambiar la fecha. Y entonces Pedrito el que te dice, ¿tú tienes algo que dame? No. Pedrito ni pregunta, mi amor. Ya, y lo lleva claro. Yo tengo que hacer mi meneo por aquí. Claro, ¿no? Mi amor, porque... Buscándome mi peso. Ajá. Porque de los dólares nunca veo solamente un tarjetazo que yo digo. Mira, el mejor marido del mundo. ¿Por dónde? Un mártir, bebé. Como deciste. Entre intensos nos veamos, señores. Sí. Yo como colofón a este encuentro que me ha encantado decirles que lo que va a suceder el próximo 17 de junio en el Teatro Nacional no solamente se va a tratar de un concierto majestuoso con una de las mejores artistas con lo que hemos contado en nuestra historia en todos los tiempos. De lo que se trata es de celebrar la dominicanidad. Amén. Porque esto ha sido ella, nuestra identidad. Una mujer que se ha encargado de llevar a los más importantes escenarios del mundo, lo mejor de lo que somos los dominicanos y lo mejor de lo que somos capaces de dar. Uh-huh. Ella ha hecho que viva el merengue. Amén. Que es nuestra música, que es nuestra identidad. Nuestra cultura. ¡Salve, reina! ¡Que viva la reina! ¡Mili Quesada, señores! ¡Hue pa' ti, que se te olvidó! Espérate, que yo no me sé mi tarea, pues no te lo digo todos los días en la radio. Okay, mira, tú esto es un expediente. Ok. Los boletos. No mande factura, que no cae 4 pesos. Los boletos en Huepatiques, Supermercados Nacional, Jumbo y el Club de Lectores del Listín Diario. Y en la boletería del teatro. Luego no se queden llorando, que lo estamos diciendo con tiempo. Sí. Ahí me verán en primera fila, voy a bailar hasta los anuncios. Pero yo quiero entregarte algo. Venga por aquí. Soy yo la modelo. Ay, manita. La linda. Bella modelo. Vamos a ponernos como que de pie. Venga, venga, venga. Corona, esto primero. Te ay, Dios mío, sin los lentes. Pedrito, esos son de vez de cerca. Bueno, ¿eh? Ya cogí esto, que estoy más acostumbrada. Fíjate cómo te trujamos todo el tiempo. Pero te queremos, Pedrito, que te quede claro, ¿eh? Te muestro. Mira, esto es para ti. Con Yarna reconoce la trayectoria de la artista Mili Quesada por ser la reina del merengue de la República Dominicana. Tu talento y carisma han sido la combinación perfecta dentro de tu dilatada carrera musical. Gracias, cariño, por tu perseverancia, dedicación, pasión y exaltación de nuestra bandera en aguas extranjeras. ¡Que viva el merengue! ¡Y que viva la reina! Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Gracias a ti. Como decimos en el campo, vas. Y entonces ahora suelta eso, que te quiero hacer entrega formal y quiero que lo destapes. Ay, papá. Gracias a mi querida Viula Valete de Joyas Criollas. A ver qué te ha mandado. Oh, ojalá y te lo pueda poner el sábado también. Josefina, mira, Josefina. No, vamos a sacarlo así. Josefina, mira lo que me regalaron, Josefina. Sí, yo sé que tú me lo... ¿Te la puedes prestar? Ay, ahora no, préstame una tijera, ay, ¿o qué? Ay, Padre Santo, madre. Venga, que está amarradito. Ahí viene, ahí viene. Yo lo vi, es una belleza. ¿Tú lo viste? Ay, sí, una belleza. Artesanal. Sí, porque yo... Una belleza. Artesanal. Nuestras piedras, que tú sabes que son. ¡Hala! Como el merengue. Es una joya. Ahí está. Pero ves, regalo no es mío, soy yo la que estoy fajada aquí. A ver, a ver. Cachi, cachi. Cachi, cachi. Con los dientes ya. Venga, aperture usted. Es por aquí, mi niña. ¡Mira qué lindo! ¡Yeah! Y aquí está el otro arete. ¡Wow! De nuestro Larimar. Miren qué belleza se ve ahí.
Gracias. Y las flores. Gracias. Y flores para Mili y flores para Josefina. Yes. Y que me dé los aretes. Que se la va a entregar su esposito de ella. Y un trofeo en para mí. Toma, y, enfríate. Enfríate, entrégase a la enfríate. Enfríate. Le dígase a la otra. Para ti, vamos, cariño. Vamos, di todo lo que tú me quieres. Arrodíllate y pide perdón por la desacreditación. Pues con ella que tiene que pedir desacreditando. Te la guardo aquí. Sí. Tú, flores, señores, salud. Que yo voy a cantar. Tú vas a cantar. ¿Qué tú vas a cantar ahora? Ay, bueno, una canción de nuestro insigne, Víctor Víctor. Víctor Víctor. Ay, Viti. Recordándolo. Yo se la arranqué de la mano. ¿Cuál es esa película? Porque me está ofreciendo otra, pues hace mucho, en el 98. Y yo, no es esa. No, que lo va a grabar un grupo español. Digo, yo no conozco a esa gente. Ay, ¿cuál es? Para darte mi vida. Ay, Dios mío. A llorar aquí, señoras y señores. Me voy para allá. La reina Mili Quesada para todos nosotros, celebrándola el próximo día 17 de junio. Ya lo saben. Adelante. Recordándote, Víctor Víctor. Gracias, Yadna Tavares. De un lado tú. Una noche enamorada del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada. Cántalo. Y tú, mojándome de sueños tú, cayendo por mi espina tú, rompiéndome la calma tú, tirando de mi vida y yo, comprándole el recuerdo yo, palabras de otros días que, un turno equivocado yo, para darte mi vida yo volveré, salida del incendio del amor que soñé, para darte. Gracias a MA Creaciones Acrílicas.